Ba, eskerrik asko Aitor, eskerrik asko danoi, hor, egoteagatik, beti bezala, egunon. Gaur bi gauzei buruz hitz egin nahiko nuke, alde batetik hauteskundeei buruz eta beste alde batetik aldaketa klimatikoaren legeari buruz. Hauteskundeei dagokionez, no, ba, uztailean 12-rako egin du deialdia lehendakariak, eta hauteskunde hauek, badakigu danok, ba, ez ohiko egoera batean egingo dira, eta horregatik ba, neurri ez egokiak, barkatu ez ohikoak ere hartu beharko dira. Eta zentzu honetan, guk eta krisi osasunezko eta ekonomiko honi begira, zenbait proposamen egin nahi ditugu. Alde batetik, eta lehenengo, ordezkaritza parlamentarioa duten alderdien bilerak egitea. Eta neurri bilera horietan, neurri bereziak adostu alizatea. Besteak beste, nik orain proposatuko ditudan batzuk, adibidez. Bat, guztionzat berdina, izango den gastu gehieneko bat ezartzea. Bi, komunikabideetan alderdi bakoitzari gehieneko bat, oparketo, alderdi bakoitzari ematen zaion espazioa bikoiztea. Hiru, presentzia fisikoa eskatzen duten ekitaldien menere gehieneko komun bat ezartzea. Eta lau, gaur ordezkaritza parlamentarioa duten alderdiek elkarrekin buzoneoa antolatzea. Aldaketa klimatikoaren legeari buruz, ba, asteko alde batetik estatuko gobernuak onartuko duen aurreproiektuaren aurrean, ba, poza adierazi behar da, ekonomia berde, jasangarri eta indartxo bat lortuko duen transizio ekologikoa gaurtalako inoiz baino gehiago behar beharrezkoa. Eta Unidas Podemosekin estatuko gobernuan aurreproiektu hori espero zana baino haratago dijoalako. Beste alde batetik, baina eta honen inguruan ere Euskadik ere pausu hori eman behar duela uste dugu eta horregatik ba Elkarrekin Podemosek bere programan sartu egin du neurri bezala larrialdi klimatikoaren euskal legea onartzea. Lege hau EAJ-ak bere garaian aurkeztu zuena baino haratago joango litzateke eta gure lege honen arabera Nazio Batuen erakundeak eskatzen duen bezala, gure konsumitzeko, produzitzeko eta merkaturatzeko modua aldatu egingo litzateke. Helburu argiak izango lituzke lege horrek. Energia enpresa publikoa sortuko litzateke, gaur egungo oligopolioa atzean usteko, eta gainera bidea emateko energia iturri berriztagarriak erabiltzeari, eta baita ere transporte elektrikoari. Gobernuak, enpresei ematen dien diru laguntzak, baldintzatu egingo lituzke lege honek, betekizun klimatiko eta ingurumenezkoen arabera. Eta lege honen arabera baita ere, gehiago konsumitzen dutenek, gehiago ordaindu beharko lukete. Laburtzeko, Euskadik aintzindari behar du izan ekonomia jasangarria lortzeko bide honetan. Krisi klimatikoaren aurrean eta edozein pandemiaren aurrean ere, dagoen txertorik onena hori zera, inzuzen ere, planeta zaintzea. Decía que hoy me gustaría trasladaros reflexiones en torno a dos temas. Por una parte, las elecciones. Y por otra parte, la ley de cambio climático. Con respecto a las elecciones, bueno, pues parece que la margarita estaba ya deshojada hace tiempo y las elecciones se han convocado finalmente para el 12 de julio. Las ha convocado el Lehendakari para el 12 de julio. Son unas elecciones que van a ser excepcionales por sus circunstancias y también por el proceso en el que van a darse. Y en ese sentido queremos hacer llegar una serie de propuestas En,
en relación o de frente a esta crisis sanitaria y económica en la que se va a producir el proceso electoral. En primer lugar, creemos que es necesario que el Gobierno active una mesa de partidos con representación parlamentaria para reflexionar precisamente conjuntamente sobre la forma en la que deba desarrollarse la campaña electoral. Y en este sentido tenemos algunas propuestas concretas que, como son las siguientes. Por una parte, la de doblar el espacio dedicado a la campaña y a cada partido político en los medios de comunicación. Por otra parte, establecer un techo de gasto común para la campaña, acordado entre todos. Establecer también un máximo común de eventos con presencia física. También, por ejemplo, buzonear, hacer un buzoneo electoral conjunto de los partidos que tienen ahora representación parlamentaria. Y con respecto a la ley de cambio climático, en primer lugar, yo creo que debemos felicitarnos por el anteproyecto que va a aprobar el Gobierno y que después llevará para tramitarse como ley al Congreso. Debemos felicitarnos porque la transición ecológica a una economía verde, sostenible y resiliente es hoy más necesaria que nunca. Y con la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, creemos que este anteproyecto va más allá de lo que en principio se esperaba. Pero además, y con respecto a la ley de cambio climático, creemos que este paso importante debe darse también en Euskadi. Y por eso, Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, en nuestro programa planteamos la aprobación de una ley vasca de emergencia climática que es más ambiciosa, más audaz, del anteproyecto de ley que en su día aprobó el PNV, que nació además obsoleta. Según nuestra ley, supondría un cambio transformacional rápido y profundo en la forma en que consumimos, en que producimos y en la que comercializamos también, tal como literalmente recomienda la ONU. Nuestra ley tendrá objetivos claros y ambiciosos que cumplir. Nuestra ley creará una empresa de energía pública que rompa con el oligopolio actual y que ejerza además de hilo conductor para la transformación de la energía hacia fuentes renovables y también el transporte hacia una movilidad eléctrica. Nuestra ley condicionará los subsidios y las ayudas del Gobierno a empresas a que las empresas cumplan con sus obligaciones climáticas y medioambientales, como el Acuerdo de París, o la electrificación de sus flotas, o la protección activa de la biodiversidad. Nuestra ley hará pagar más impuestos a quien más contamina. En definitiva, creemos que Euskadi debe liderar la transición hacia un nuevo modelo económico sostenible que viva en mejor equilibrio con nuestro planeta. Y además, sobre todo, creemos que nuestra mejor vacuna contra cualquier pandemia y contra la crisis climática es precisamente cuidar nuestro planeta. Eskerrik asko.